las infecciones que vamos a hablar, de la varicela, del citomegalovirus, del virus de Epstein-Barr. Vamos a hacer unos pocos comentarios del herpes simple infección y también de la herpes humano número 6. Para comenzar, la varicela en la época anterior de la vacuna aproximadamente había 4 millones de casos al año. Ya eso ha cambiado mucho, como ustedes saben. De 8.000 a 18.000 hospitalizaciones cada año debido a las complicaciones de la varicela. Y esto era que se veía mucho. La mayoría de las complicaciones eran infecciones de la piel a consecuencia del grupo A streptococo. Y ya saben ustedes que había más o menos como 100 muertos al año. Y esto era algo que era un problema muy grande. Pero gracias a la existencia de la vacuna, todo esto ha cambiado en estos años. Las complicaciones de la varicela que uno veía en la pediatría era infección cutánea bacteriana secundaria, complicaciones más comunes en los niños, como les dije, eran el estafilococo, el estreptococo grupo A, pero también había complicaciones bastante serias como la neumonía, neumonitis de varicela, que tiene una mortalidad muy grande, especialmente en los adolescentes, no tanto como en los más pequeños. Sobre infección bacteriana y también en los años 80 y 70 se veía el síndrome de Wright cuando se le daba a los pacientes la aspirina para controlar la fiebre y el paciente tenía infección con varicela. Otras complicaciones, por ejemplo, puede haber compromiso del sistema nervioso central, puede el paciente desarrollar ataque cerebral aguda, es algo que el paciente llega, usualmente eso ocurre después de que ya se haya resuelto la infección y el caso típico es que el paciente llega a su consultorio y la mamá dice que lo quiere sentar, pero no se puede sentar y esto usualmente ocurre varias semanas después de la infección. La ataxia cerebrosa aguda, uno por cada 4.000 casos en niños usualmente menos de 15 años de edad. También se puede complicar con encefalitis y esto es más o menos como 1.7 casos por cada 100.000 casos en niños de menos 15 de edad. Muy raramente se ve una hepatitis que se puede presentar también en estos pacientes. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, la incubación de la varicela es más o menos de 14 a 16 días con un rango de 10 a 21 días. Pero uno tiene que recordar que este periodo de incubación se puede prolongar hasta los 28 días si se le da una hemoglobina para poder prevenir algún caso. Y esto también puede ser un periodo que puede ser un poquito más corto si el paciente tiene algún problema inmunológico. So, hay cosas que uno que tiene que recordar en estos pacientes. Pero ¿qué pasó después de que se inició la vacunación, la campaña de vacunación en los Estados Unidos? Aquí se ve que se introduce la vacuna y se ve que todas las tasas de hospitalización y problemas han bajado desde que se introdució la vacuna. Pero la varicela sigue ocurriendo, aunque tengamos todas las vacunas que tengamos, siguen casos ocurriendo, pero es un poquito diferente la presentación en los pacientes que son vacunados que los pacientes que no son vacunados. Por ejemplo, en el paciente que no es vacunado, usualmente uno ve de 250 a 500 lesiones, como se ve aquí en esta foto, principalmente son lesiones vesiculares, el paciente presenta con fiebre de 100 grados Fahrenheit y erupción de por medio de 12 días. Uno, cuando ve esta presentación en un paciente que haya sido vacunado, usualmente esto pasaba muy común cuando teníamos solamente una dosis, ¿verdad? Se veían menos de 50 lesiones, principalmente era maculopapular, un poquito más diferente que la presentación en el paciente no vacunado. El paciente tenía menos fiebre, menos alta y probablemente menos días de fiebre y la erupción principalmente era como de 5 días. Pero esto es lo que se estaba viendo después de que se había iniciado la campaña de vacunación. La varicela sí puede ser más severa en los neonatos. Yo pienso que aquí todos han visto alguna mamá que no haya tenido varicela, que tiene la erupción uno o dos días antes o uno o dos días después de que haya dado luz. Entonces sí, ese neonato puede tener un caso muy complicado. También se ha visto que los adolescentes tienen probablemente más complicación que cuando de los niños de 1 a 5 años y los adultos principalmente con las neumonitis. Y por supuesto los pacientes que tienen problema con el sistema inmunológico también tienen una presentación más complicada.
Pero ¿qué ha pasado desde que se inició la vacuna? Bueno, la efectividad de la vacuna es como más o menos de 80 a 85% con cualquier gravedad de enfermedad, ya sea complicación o ya sea algo menos, severo. La incidencia específica por edad, antes de la vacuna se veía la infección en los 3 a 6 años de edad, y ahora si acaso ocurre después de la vacuna, usualmente el paciente es un poquito más grande, de 9 a 11 años de edad. Al menos hay como 1,000 brotes de varicela cada año con un régimen de una dosis, era lo que estábamos viendo, que es por eso que se hizo la recomendación a dar a una segunda dosis de la vacuna. En los brotes escolares, la cobertura de la vacuna contra la varicela era de 96 a 100%. O sea, la pregunta era, ¿por qué siguen estos brotes, aunque la mayoría de los niños están vacunados? Hay que recordar también que los estudiantes, que aunque estén vacunados, son una fuente que es importante para la transmisión de la virus que sigue circulando en la comunidad. ¿Qué se da de tratamiento? Bueno, el tratamiento es con ezetimibe intravenoso. Se indica si el paciente es de verasmente enfermo, si tiene algún problema con el sistema inmunológico, si es varicela neonatal, si la varicela materna comenzó dentro de los 5 días del parto o después de los 2 días del parto, si el paciente tiene neumonía a causa de la varicela o si tiene encefalitis. Y es mejor que se empiece el tratamiento lo más pronto posible, porque ve uno mejores resultados si uno empieza con las primeras 48 horas después de que usted ve las lesiones en el paciente. El tratamiento con el oral con ezetimibe debe ser considerado solamente en varios pacientes. Por ejemplo, si el paciente es un paciente que tiene eczema o algo así, tiene una varicela, entonces usted puede pensar que el paciente va a tener beneficio porque puede prevenir muchas de las complicaciones. Si el paciente tiene alguna enfermedad crónica que puede hacer más seria con la infección, uno tiene que pensar que el tratamiento puede ser adecuado en esos pacientes. Niños sanos, especialmente los niños que sean más de 12 años, como dijimos, los adolescentes pueden tener un curso de la enfermedad más complicado, o los familiares que estén con contacto con estos pacientes, se puede considerar darles a COVID. Y como todo, tiene que empezar el tratamiento en las 24 horas después de la aparición de las lesiones. Lo que tiene uno que pensar y tiene que recordarse es que la viabilidad del ezetimibe oral es muy mala. Más o menos 20% o menos, o la dosis que se va a dar va a ser muy frecuente, 5 veces al día, o es algo que tengo que considerar cuando va a hacer eso. Hablamos un poquito más de las dosis cuando llegamos al tratamiento de herpes, pero el tratamiento es muy, muy similar, pero tiene que uno que recordar que se tiene que dar muy frecuente, y muchas veces eso va a prevenir que se pueda dar el tratamiento, porque la familia, después de los 2 o 3 días, si hay un poquito de mejoramiento, a lo mejor ya no se va a completar el tratamiento. Eso es cosas que hay que pensar. El herpes zóster, aunque no es muy común en los niños, también tiene uno que pensar, y el riesgo para que un niño desarrolle herpes zóster aumenta si el paciente tiene la infección como un neonato, o si presenta en una edad muy pequeña, probablemente antes del año de edad. Entonces eso puede decir que el paciente sí puede tener algún riesgo para desarrollar esto. Nosotros que ya estamos entrando en los años de los 50, entonces sí vamos a tener otra vacuna, ¿verdad?, para que no nos dé el herpes zóster, pero el riesgo de los niños es mucho bajo. ¿Qué vamos a decir un poquito de la vacuna de la varicela? Una dosis o dos dosis. Desde que se inició la vacuna de 2 dosis, hubo una disminución de 3 veces cuando se comparaba con la vacuna de una dosis. 7.3% de los pacientes que se les dio solamente una dosis tienen enfermedad de varicela durante un periodo de 10 años. Si usted le da la vacuna, solamente una vacuna, y sigue a estos pacientes por 10 años, el 7% de los pacientes pueden tener algún brote. Eso es en comparación, si usted le da 2 dosis al paciente, solamente 2.2% de los pacientes van a tener algún riesgo de adquirir la infección después de las 2 dosis. Ahorita en Estados Unidos y en todo el mundo, probablemente se dan 2 dosis de la varicela a los pacientes pediátricos. Bueno, vamos a cambiar un poquito a la otra infección herpes, que es ese citomegalovirus. También se dice como el herpes humano número 5. Tenemos el 5, el 6, el 7 y el 8. Esta es el 5.
Un poquito sobre la epidemiología. Está presente en todas las poblaciones humanas, no hay variación estacional y el clima no afecta la transmisión. So, aquí está muy bonito, se puede obtener el CMV. En Estados Unidos ahorita está muy frío, se puede obtener la infección con el citomegalovirus. So, no hay problema con la variación estacional. La adquisición se produce en una edad más temprana en los países de desarrollo, por ejemplo, 62 al 95% antes de la adolescencia ya tienen anticuerpos contra este virus o han sido, uno dice, bueno, el paciente fue expuesto, pero la realidad es que si el paciente tiene anticuerpos contra este virus, quiere decir que tuvo una infección, ¿verdad? Lo que pasa es que la infección no fue sintomática, fue asintomática. Y eso es algo que es muy importante explicarle a los padres, porque usted le dice, no, nomás, sí, la viola virus un poquito. Es diferente si le dice, no, sí, no, sí tuvo infección. El problema es que no tuvo síntomas. O hay algo que aclarar a los padres. El cuidado de niños en grupo y aumento de la lactancia materna han incrementado la infección en los niños pequeños en los países desarrollados. Por ejemplo, los niños en Estados Unidos tienen 6 semanas de edad y ya están en el daycare center, ¿verdad? Entonces, eso va a aumentar el número de niños que van a ser positivos para el tiempo que tengan los 12, 15 años. Ahorita en Estados Unidos hay una campaña muy grande para desarrollar una vacuna contra este virus porque es una de las causas, como les voy a decir en un ratito, de la infección más común neonatal en los pacientes en los Estados Unidos. Causa más frecuente de infección congénita en los Estados Unidos, por eso es que hay mucha investigación y hay muchos estudios ahorita que están evaluando vacunas en niñas adolescentes para ver si puede proteger contra la infección congénita. La infección se inicia 4 o 6 semanas después de la infección y persiste durante meses o años. Y esto uno puede ser un virus que se queda en el cuerpo de uno por toda su vida, se puede reactivar a cualquier tiempo en su vida, especialmente si usted tiene algún problema con el sistema inmunológico. La transmisión es directa de persona a persona, pero también se puede pasar por ingestión y la más común es con la lactancia materna, perinatal o en la orina infectada o la saliva de los niños. También se puede obtener sobre la mucosa genital con actos sexuales o transplacentaria o puede ser con transfusión de sangre cuando uno tiene un trasplante. So, uno de los problemas que siempre sale en nuestro programa de residentes es que hay una residente que está embarazada, ¿verdad? Entonces dice, no quiero cuidar a esos pequeños porque yo tengo miedo que me vaya a infectar con este virus y no quiero que mi pequeño vaya a ser afectado. La doctora Marta Yao, la doctora Dembler en Baylor, hace muchos años hicieron un estudio para poder identificar de dónde venía la infección, si de veras venía en los residentes, si venía de los pacientes que estaban cuidando o de dónde venía. Y para hacer una historia muy larga y corta, lo que encontraron fue que la mayoría de los residentes que tenían la seroconversión a positiva no eran los residentes que estaban cuidando a los niños en el hospital, pero eran los residentes, las mamás o los papás que tenían niños ellos, porque estaban en la guardería y lo que pasaba era que los niños se infectaban en la guardería y luego venían a la casa y besaban a la mamá y en la saliva era donde venía el virus. Eso no era tanto que era el riesgo que fueran a tener una infección porque estaban cuidando a niños con infección. Claro que si hay alguna enfermera, alguna doctora que esté embarazada, se toman precauciones para que el riesgo sea muy mínimo en estas personas. La transmisión perinatal entre partos es más o menos 2.5% y usted puede detectar este virus en el tracto genital en 10%, 10 o 20% de las mujeres. En la lactancia materna, si usted toma la leche, más o menos en el 5 o 15% se puede detectar. Esto no es un problema en un paciente que sea nacido a término, a las 40, 39 semanas, pero sí es un problema si el paciente es prematuro. Si hemos tenido casos en que no sabíamos que la madre era positiva y se le ha dado la leche materna al bebé que era prematuro de 25, 26 semanas y el pequeño ha desarrollado una infección. Si la madre es positiva por CMV, con más de un mes de lactancia materna, la transmisión al niño es más o menos de 30-70%. Esto es bastante alta y el número de virus que se ve en la leche también es bastante alta. So, ¿qué son los riesgos
ocupacionales, que es lo que comenté hace un ratito. Personal de guardería, por ejemplo, las personas que trabajan estas tienen más o menos 5 o 10 veces más riesgo que una persona que no tiene, que tiene algún otro trabajo. Personal de hospitales infantiles, las salas de neonatología, las unidades de diálisis, no tienen un mayor riesgo significativo. Porque, como les digo, tiene que ser algo que sea contacto directo con las secreciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Vamos a hablar principalmente en pacientes que no tengan problema con el sistema inmunológico. La infección primaria probada por conversión de cero negativo a cero positivo es la principal forma de hacerse. En las personas inicialmente seropositivas, la presencia del AGM no es indicador fiable debido a que puede persistir por mucho tiempo y puede ser variable. No puede uno decir que si ve este anticuerpo, quiere decir que sea una infección primaria. En el embarazo, el AGM seguido por pruebas de avidez, que sean del IgG, puede uno probablemente hacer el diagnóstico, por supuesto, pero la mayoría de las veces va a tener que aislar uno el virus, ya sea del orín o detectarla en la sangre por PCR. En la infección congénita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la detección de virus en orina o secreciones orales dentro de las primeras 2 o 4 semanas de vida prueba la adquisición congénita. Después de este periodo es muy difícil hacer ese diagnóstico, al menos que el pequeño tenga algo otros signos de infección congénita. Porque si el nene se va a la guardería a las 6 semanas y se infecta a las 8 semanas, es muy difícil decir que este niño tuvo una infección congénita. Después de este periodo, la adquisición podría ser perinatal o a través de la leche materna. En este caso, la serología no es muy útil. Esto es algo muy importante, porque esta infección, aunque sea asintomática, está asociada con mucha pérdida de adherencia en los niños. Si nosotros vemos un pequeño en la clínica de nosotros, un preescolar que tiene falta de poder oír, esto y todo más es normal, no hay una razón genética porque el niño tenga falta de oído. Esto es lo primero que pensamos, porque en los Estados Unidos es la causa más común de pérdida de audición. So, 33% de los casos de pérdida auditiva neurosensorial ha debido a esta infección congénita. Y solamente como el 5% de estos pacientes tienen una infección al nacer que sea asintomática. So, en el 95% uno no sabe. En Estados Unidos, todos los neonatos, antes de que se vayan a la casa, se les hace un screen del oído. Si no pasan ese screen, entonces se hace un estudio más avanzado para poder detectar si hay problemas con la audición o no. Esta pérdida de audición puede estar presente al nacer, pero con frecuencia se retrasa en el inicio. Algo a un niño que pasa el screen, pero luego llega en los años preescolares, que tiene problema, que dice la maestra, la guardería, no, este niño no, o el niño que no habla todavía, que está retrasado en hablar, entonces uno puede pensar que a lo mejor tiene algo con la audiencia. La severidad de la pérdida de audición es muy variable. Unos niños lo tienen muy poquita al nacer, otros tienen una pérdida muy profunda. Y la procesión y flocación de la pérdida de audición puede ocurrir en los niños con pérdida auditiva relacionadas con el CME. Eso es muy importante que uno detecte esto. Y uno va a preguntar, bueno, si vamos a detectar esto, ¿qué se puede hacer si ya tiene 3 años, si hay unos estudios que usted ha hecho que le sugieren que esta fue la infección? Desafortunadamente, a esa edad no es mucho que se pueda hacer, pero cuando menos uno puede decirle a los padres. Ahorita hay muchos estudios viendo el tratamiento de 6 semanas o 6 meses con antivirales en estos niños que están infectados al tiempo de nacer, y parece que ha habido alguna resultados positivos que puede cambiar en el futuro que esto sea menos un problema. Manifestaciones clínicas de CME afuera del periodo neonatal es una... Ups, esta, ¿qué pasó aquí? No la traducí esta. O sea, la mayoría de las infecciones son asintomáticas y más o menos causa como el 20 o el 50% de las mononucleosis que no son positivas por EBV. O sea, el paciente que usted ve, el adolescente que usted ve en la clínica, en el consultorio, que tiene fiebre, que tiene rash, que tiene adenopatía, y usted dice,
y que es adolescente y que usted sabe que está besando a alguien, usted dice, oh, este niño tiene infección por virus y herpes, pero los resultados vienen todos negativos, es una buena posibilidad que esto es lo que tenga. Y no lo puede distinguir uno con el mononucleosis que uno ve con el virus de Epstein-Barr. Tratamiento en los pacientes normales no es requerido, solamente se indica en pacientes que tengan problemas con el sistema inmunológico, pero en los pacientes neonatos ahí sí es una indicación para tratamiento, especialmente los pacientes que tienen infección sintomática, que tengan cambios en el sistema central nervioso. Ok, un poquito hablar del Epstein-Barr. Este también está presente en todas las poblaciones humanas, no hay variación estacional y adquisición ocurre en una edad más temprana en los países de desarrollo. Si usted ve hacia la prevalencia de los adolescentes en países en desarrollo, más del 90% son positivos y en países desarrollados del 40 al 50% son positivos para la edad, para cuando son adolescentes. Hay que recordar que la infección ocurre en las células B, pero cuando uno ve y se ven las células abnormales, no son las células de que son anormales, son las células T, a que ve unas que son anormales. Y hasta más o menos el 20% de las células B están infectadas y hay una proliferación monoclonal y policlonal y eso ahí hay latencia establecido en las células B. Eso sí se puede reactivar, pero es muy difícil probar que hay una reactivación en los pacientes cuando uno ve un paciente que usted sabe que ha tenido un caso que fue confirmado con serología por infección de Epstein-Barr. Es un poquito difícil probar que hay una reactivación en este paciente. Linfocitos atípicos usualmente son los tres supresores, los OKT8 positivos, y estos superan el número de las células B, más o menos 50 por 1, y el rol de ellos son matar a las células B que están infectadas, por eso es que se ven atípicas cuando uno las ve abajo del microscopio, la persona en el laboratorio le dice hay varias células atípicas que se ven. Cuando está pasando esto hay una disminución de la capacidad de respuesta de los linfocitos o si tienen un periodo en que estos pacientes pueden tener algún riesgo de tener superinfecciones. La transmisión, este virus se puede extractar de secreciones de la boca, por eso es que los adolescentes cuando besan se pasa la infección y yo tengo experiencia personal porque la novia del chamaco se enfermó, tenía fiebre, no se sentía bien y habla al pediatra y dice que la niña tiene Epstein-Barr, probablemente se la dio el niño. So, sí pasa y pasa muy bien. So, pero el número de la virus baja durante la infección y no hay requisitos para aislamiento de los pacientes que estén hospitalizados o que puedan regresar a la escuela, o pueden ir el siguiente día, probablemente no se van a sentir bien. No voy a hablar mucho de esto porque nosotros cuando hablan a nuestra clínica y que dicen queremos referir a un paciente que tiene chronic fatigue syndrome porque tuvo Epstein-Barr, los mandamos a la clínica de adolescencia porque a este tiempo no se puede hacer nada de la infección, ¿verdad? Eso ya pasó y si el paciente de veras tiene chronic fatigue syndrome, lo que necesita es un coach para que le ayude a ver cómo se va a salir de este periodo en su vida. También se puede ocurrir con los productos sanguíneos. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, probablemente todos los que estamos aquí somos positivos y nunca tuvimos ninguna enfermedad. Y también la frecuencia está relacionada a la edad. Por lo general, la sintomática en los lactantes y en los niños pequeños, pero los niños de edad escolar, los adultos, es más frecuente que tengan una infección sintomática y lo más común es el síndrome de mononucleosis que se presenta en la oficina. Lo importante es esto también, es que esto puede ser también un problema, una causa muy común de fiebre de origen desconocido y que las serologías no le ayudan a uno. Eso uno tiene que pensar en esta infección también cuando tiene un paciente que presenta ya con 14, 15 o 20 días de fiebre y uno no encuentra nada y ya le han dado antibióticos de todos habidos y por haber y no se mejora. El periodo de incubación son de 4 a 6 semanas. El paciente usualmente presenta con fiebre, linfadenopatía, faringitis,
esplenomegalia, puede tener hepatitis, eso sí es común, y puede tener una erupción cutánea. Y todos nos dijeron en la escuela de medicina que uno, si le da a un paciente con la infección de virus de herpes, se le da una erupción con la ampicilina. Bueno, vamos a hacer un poquito aquí. ¿Qué es el manejo de la enfermedad de Epstein-Barr? Solamente es atención de apoyo. Los esteroides solamente si tienen alguna complicación que le va a complicar la vida. La pregunta más grande que tenemos es cuándo pueden regresar al deporte, y usualmente cuando ya el vaso no esté palpable y no hay terapia que se le dé al paciente. Herpes humano número 6, también distribución mundial, infección primaria común en el primer año de vida, y es la principal causa de enfermedad febril en los bebés de 6 a 18 años, meses de edad, y el 20%, y puede ser que más del 20% de las visitas de emergencia son a causa de esta enfermedad. La mayoría de los adultos son seropositivos con este virus, o todos los que estamos aquí ya hemos tenido. Probablemente es adquirido por la vía de disminución asintomática en las secreciones, y es la causa de la roseola, como ya están pacientes. Ha habido unos estudios que han indicado que probablemente el virus se puede pasar en la leche materna, pero todavía no ha habido ningún caso congénito o después de nacer que se ha descrito. Fiebre aguda muy alta, pueden tener una erupción. Síntomas de infección de las vías respiratorias son los, y vómitos y diarrea son los síntomas más comunes que uno ve con esta. Pueden tener artritis, hepatitis, pero eso son cosas menos frecuentes. En esos pacientes se puede tener una meningitis, y se ha habido prescripciones que probablemente a lo mejor la esclerosis múltiple también puede hacer a causa de esta infección. Muy rápidamente, el herpes simplex genital, hay uno y hay dos. El 60-80% de los adultos son seropositivos por este virus. 36% de la población mundial ha tenido lesiones herpéticas orales. Y en aquellos años se decía que el tipo 1 causaba más lesiones orales, pero esto está cambiando porque hasta el 50% de las lesiones en genitales puede ser causadas por el tipo número 1. So, las manifestaciones son neurocutánea, herpes rubricorum, regulatorum, que son los que los jugadores de rugby, los jugadores de los luchadores les pueden adquirir, eczema herpético, y muchas de las otras que se pueden ver. Este es un paciente con herpes clínico stomatitis, que normalmente se presenta en los niños de 1 a 3 años de edad, y es probablemente por el virus herpes tipo 1. En lo general es asintomática, pero puede presentar así. Y lo que hay más importante que recordar es que la liberación viral en las lesiones puede durar hasta 7 a 10 días, y la enfermedad puede durar de 10 a 21 días. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Principalmente por cultivo, pero también se pueden hacer anticuerpos, pero tiene uno que recordar que hay mucha reactividad cruzada con estos. También se puede hacer ADN por PCR en las secreciones que se hace, y es muy difícil usar el frotis de sangre porque no es específico para el herpes simple, porque también se puede ver positivo en la varicela. ¿Qué es el tratamiento? Pues el ciclovir es lo que se usa más, o el valganciclovir, que tiene la viabilidad más mejor que el ciclovir y se puede dar menos frecuente. Por ejemplo, con el paciente con histiocromitis, lo que tiene que recordar uno es que solamente tiene que uno pensar cuánto es el costo y qué es lo que va a beneficiar. Solamente reducción en 2 días de la fiebre, reducción en 3 días de la dificultad de comer o beber, y reducción en 4 o 6 días de oración que usted ve en la saliva. Y no hay ningún impacto en el desarrollo posteriormente del herpes labial. So, otra vez se tiene que dar 4 o 5 veces al día, o usted tiene que platicar con los padres. Y esto es lo que tiene que preguntar. So, la biodisponibilidad es muy baja, solamente de 20% del isaclovir. So, es algo que uno tiene que pensar. La dosis es muy frecuente y solamente recomendaban enfermedad que es leve o sea algo moderada. Gracias.